Bienvenidas amigos, bienvenidos amigas. Horizon Zero Dawn, nos hemos curado, hemos recogido todo lo que hemos podido. Hemos hecho ya, hemos mejorado ya la bolsa de pociones, comprándole vasijas de metal a esta mujer. Vamos a ver qué podemos vender. Vamos a venderle esto. Y ya está. Le podríamos vender el arco, no sé qué. El arco de guerra, no. Ni de coña. A ver, me tengo que aprender esto contra la electricidad, contra el fuego, trampa eléctrica, trampa explosiva y trampa llena de lumbre. Onda lanzacuerdas. No nos llega nada con esto. Solo tenemos 54 esquirlas. No. Vale. Bueno, tenemos que montar un... probar el saboteador con un galopador. Esa es nuestra misión ahí. ¡Brom! ¡Soy tu hermana! ¡Olara! ¿Dónde estás? Galopadores. Puedo probar el saboteador con ellos. Debo acercarme en silencio. No he pasado por esto para que me aplaste un rebaño asustado. Con calma. Que venga. Vale, vamos allá. Venga, venga. ¿Funcionó? No es hostil. Allá vamos. Buen chico. Eso me gusta más. ¡Ya! 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 ¡Cabalga! Vale. ¡Es rápido! ¡Mucho mejor que andar! Tenemos que hablar con Barb.
Tengo que intentar sabotear otras máquinas. No todas sirven para cabalgar, pero seguro que les encuentro un uso. Veamos. Nueva misión. ¡Bram! ¿Puedes oírme? Ahí arriba. Para llamar a tu montura, pulsa tuntun y... ¡Bram, por favor! ¡Soy Olara! ¿Cómo subimos? Es que estoy recién levantado. Lo mismo, esto es para bajar. ¿Estás por ahí? Aquí. ¿Puedes oírme? ¿Puedo ayudarte? Eres la que sobrevivió a la prueba. Sí. Sí que necesito ayuda. Hace 10 años expulsaron a mi hermano. Su sentencia terminó, pero no ha regresado. Su campamento estaba vacío y lleno de sangre. Bueno, pues entonces no puedo ayudarte. Siempre, sí. ¿El campamento de tu hermano estaba lleno de sangre? Los valientes fueron a buscarlo y así se lo encontraron. No dejo de pensar en lo que puede haberle ocurrido. ¿Estará muerto? ¿O tal vez herido? ¿Estará sufriendo? Necesitará ayuda, no aguanto más sin saber nada. Bueno, pues ya se te pasará tú con calma y... Bueno, venga, no. ¿Y por qué estás aquí a solas? ¿Pero qué estás haciendo aquí sola? Cada día ponía una muesca en la pared, así supe que la sentencia había acabado. Luego puse otras 3, pero él seguía sin regresar. Rogué a las matriarcas que enviaran a valientes a buscarlo y... solo hallaron un campamento lleno de sangre. Los valientes le creían muerto. Pero tengo que saber la verdad. Así que he salido a buscarlo. ¿El crimen de tu hermano? ¿Por qué expulsaron a tu hermano? Bram siempre ha sido distinto. Algo tocado.
Uno de los cazadores tenía un corazón cruel y no lo dejaba en paz. Yo me fui durante una hora. El cazador lo acosó como siempre, pero esa vez Brom le propinó una pedrada que le partió en dos la cabeza. Los espíritus lo obligaron, decía. Susurros de los olvidados. Eso le costó 10 años. No debía haberlo dejado solo. Bueno, 10 años pasan rápido. Bueno, ya han pasado. ¿Los olvidados? ¿Cómo que los olvidados? La madre maldice a los blasfemos y redentos y los destierra de su recuerdo eterno. Esos espíritus perdidos son los olvidados. Brom solía decir que le hablaban, que le pedían cosas. Era una carga enorme para él y yo no podía hacer nada para ayudar. Bueno, venga. Intentaré encontrar a tu hermano. ¿Lo harás? Pues déjame ir contigo. No seré una carga, sé quedarme al margen. Voy más rápido sola. Si no hay más remedio, pero encuéntralo. Por favor. No, no, déjate NPCs. No, no, no. Como el niño de metro. No, 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 no. Como Bill. No, no, no. Vamos. Otro día que pasa. Buscadora a las puertas, habla con Barl. Hemos hablado ya con Barl. Tenemos que venir aquí. Cae la noche. La gran matriarca Tirsa dijo que sabrías ir a Meridian. ¿La capital del Solminio Karja? ¿Buscas el exilio? No, a un traidor llamado Olin. Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Ah, entonces ve al norte a Corona de Madre. Si llegas, habla con María, te señalará el camino. ¿Si llego? El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra, casi no hay fronteras al no haber patrullas. Y sin una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Resh? Oh, más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo mismo, pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. ¿Masacre de la partida de guerra? Masacraron a la partida de guerra. ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba, la cacique Sona reunió una partida para perseguirlos. Pero en su ímpetu de vengarse, algunos valientes rompieron filas y se adelantaron para entrar en una trampa. Un rebaño de máquinas enloquecidas y corrompidas cayó sobre los valientes y los destrozaron. La cacique Sona lideró un contraataque que destruyó a las máquinas, pero los asesinos se habían ido y las bajas fueron muchas. Las bajas fueron altas. ¿Peligros más allá del abrazo? Dijiste que el camino es peligroso. ¿Qué peligros hay? Demasiados para nombrarlos.
Los asesinos siguen sueltos y han propagado una corrupción que además hace enloquecer a las máquinas. Sí, ya lo he visto. Y bandidos, asesinos que cruzan la frontera para atacarnos. Hay un campamento, río arriba, en las ruinas de metal. Creo que tendré que hacer más flechas. Buena idea. La cacique. ¿La cacique Sona ha desaparecido? Aun después de la masacre de la partida, ella no cesó la persecución. Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos. ¿No te presentaste? Pues claro que sí. Pero Sona me lo prohibió. Me ordenó volver al abrazo para atender a los heridos. Proteger esta puerta y el abrazo de paso con mi vida. Eso fue hace días. Desde entonces no sabemos nada de ella. Entonces no hay forma de saber si sigue viva. Si alguien puede sobrevivir ahí fuera, es ella. La valía de Sona es legendaria. Una lanza inquebrantable con la que medirnos. Parece una persona incomparable. Oh, no te haces una idea. Es mi madre. ¿Y la prueba? Dices que gané la prueba. ¿Cómo lo sabes? Los supervivientes dicen que luchaste con valentía, como Bast y mi hermana. ¿Tu hermana era Vala? Anda. Lo siento mucho. Ya me imaginaba. Me caía bien. Creo que podríamos haber sido amigas si nos hubieran dejado. Gracias. Murió salvando a los demás. No hay mejor muerte. Murió con mucho dolor. O sea, yo lo vi, pero no te lo voy a contar. Vale, pues me piro. Debería marcharme ya. Aloy, antes de partir hacia Corona de Madre y lo que haya más allá, ¿podrías por un casual buscar a Sona? La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Dónde busco primero? La partida fue masacrada. En una zona boscosa frente a Sed del Diablo, a este lado del río. Podría seguir su rastro allí. Fui a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo sé, Varl. Veré qué puedo hacer. Hombre, fijo que vamos para que Res se quede sin su sillita. Veamos. Marea. ¿Cómo está? Habla con Marea. Para desentrañar la conspiración en su contra, Aloy debe abandonar la tierra sagrada de la tribu Nora, pero una plaga de máquinas corrompidas, o sea, chungas, se interpone en su camino. Buscadora de las puertas, nivel 12. Los olvidados, nivel 4. Fundidor. Este recurso común es un ingrediente importante para crear munición corruptora. Es valioso para los mercaderes. Trampa explosiva. Una trampa llena de lumbre, una vez colocada en el suelo, se activa por proximidad y daña a todo lo que se encuentre en su radio de explosión. Vale, vámonos. ¿Dónde es la marcha atrás? Ahí. ¿Puedo coger cosas yendo en la montura? Vamos a ver. No.
Que la diosa te proteja. Vas a guardar. Un segundo. Ya estamos. Toda mi vida la he pasado en el abrazo. Vale, o sea, que un toque. Se ha hecho más grande y más peligroso. Ah, pues no, no sé por qué hemos saltado antes. Como mola. ¿Te encuentras bien, cazador? ¿Te hirieron cuando emboscaron a la partida? No exactamente. No soy cazador, ni valiente, ni nada en realidad. No deberías ni hablarme. Pues seas quien seas, estás herido. ¿Qué ha pasado? Me llamo Kren. Se me ocurrió hacer las pruebas en los terrenos de caza de la cuesta. Quería pulir mis habilidades. Pero no salió muy bien. ¿Te hirieron en los terrenos de caza? ¿Cómo? Bueno, iba a disparar al depósito de la espalda de un pastador y la cuerda de mi arco se partió y di un traspiés y... olvídalo. Fue humillante, ¿vale? Solo quería entrenar. Los terrenos de caza son perfectos. Existen pruebas que son como desafíos y te dan marcas por cumplir objetivos o batir unos tiempos. Ah. El guardián está sobre esa colina al norte. Habla con él para la prueba. Seguro que lo harás mejor que yo. No nos viene mal eso. No debería hablar contigo. ¿Por qué dijiste que eres no eras nada y que no debo hablarte? Robé un arco, ¿vale? Y me expulsaron. Fue antes de la prueba. Ahora ni siquiera puedo luchar por mi tribu cuando me necesita. Debo sobrevivir en el exterior solo. Por eso quería entrenar. La verdad, me alegro de que el guardián me hablara. Creo que es un exiliado o algo así. No le importaban las leyes de las matriarcas. Las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? No, no. Estaré bien. Mi padre siempre decía que la madre tenía un plan para mí. Aunque luego un golpeador lo arrolló. Bueno, pues suerte, tío. Tengo que irme, Kren. Vale. Ten cuidado, sobre todo si vas al norte. Y prueba con los terrenos de caza si quieres entrenar. Sí que mola. Es un nivel 8, es donde estamos. Tenemos de recompensas caja de medio solar, de medios soles. También tenemos caja de soles completos y caja de soles abrasadores y caja de medios soles, caja de soles completos, un punto de habilidad. Vamos a activarla.
Espera, de atuendo. Vamos a ponernos vigilante. ¡Ey! ¿Cómo molas? Momento foto, un segundo. Okay. Bueno, tenemos que seguir recolectando, cosas. Por ejemplo, salud. Que ir por aquí, ¿no? Sí. Saltar solo. Quédate aquí, chiqui. Veamos. He hablado con Kren. Me dijo que esto es un terreno de caza para probar a la gente. Pobre Kren. No es el mejor cazador, pero siempre con la cabeza alta. ¿Llevas la marca de buscadora? Las conocía, pero no había visto ninguna. ¿Tienes permiso de las matriarcas para entrar y salir de las tierras sagradas a tu antojo? Sí, pero habría ido con o sin su permiso. ¿Ah, sí? Quizá podamos hablar sin tapujos. La verdad es que suelo tratar con los Karja. Represento a la logia de cazadores en Meridian. Ponemos a prueba a los jóvenes cazadores en sitios así. Quizás seas la clase de persona que buscamos. ¿Por qué no te sometes a las pruebas y lo vemos? Por dejarlo claro, te agradecería que nuestra conversación fuera confidencial, sobre todo en lo de las matriarcas. ¿En qué página puedo ver tu política de privacidad? Que no, ya me han engañado otras veces. ¡Ey! 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 ¡Ay! Dime más cosas. Más cosas. No deberías estar aquí, ¿verdad? No. Mi amigo y yo nos fuimos de las tierras sagradas y regresamos. Las matriarcas no lo aprobarían por decir algo. Somos cazadores. Nos fuimos en busca de nuevos rebaños y máquinas. Por eso nos interesó la logia de cazadores. Pero ellos no nos aceptarían si supieran que somos Nora. Nos poníamos ropa Karja al llevarles nuestras marcas. Después de un tiempo nos sentimos atrapados entre dos mundos. Ni Karja, ni Nora. Empezamos a añorar el hogar.
Decidimos volver y fundamos nuestro terreno de caza. ¿Crees que podréis permanecer aquí sin tener permiso? No lo sé, pero no creemos en sus reglas. Ahí fuera hay un mundo enorme y hacer como si no existiera no sirve de nada. Dime sobre las pruebas, ¿de qué van? Háblame de las pruebas. La logia de cazadores ofrece pruebas en varios terrenos de caza. Y en todas ellas los cazadores pueden medir su valía. ¿Qué ganaré si las completo? El orgullo de tu logro. Y algunas marcas dependiendo de cómo lo hagas. Aquí ofrecemos pruebas de herramientas. ¿Qué herramientas? La caza no consiste solo en usar el arco. Debes aprovechar todo lo que haya a tu disposición, incluido el entorno. Lo verás cuando empieces con las pruebas. ¿Y la logia? ¿Logia de cazadores? Un grupo de cazadores que compiten por acabar con las máquinas más poderosas. Lo dirigen los Karja en Meridian. Puedes verla personalmente si ganas 3 medios soles en los terrenos de caza. Pero un aviso, los Nora no les caen bien. Ajá. Pues ahora sí que metemos la cabecera y en el siguiente episodio iniciamos las pruebas del tirón. Richard Groy. Richard Groy.